Excelente, excelente la presentación, todo de calidad. Eso ya es señal inequívoca de lo que va a ser el festival en sí. Y Bandola, como siempre, sobrado. Excelente presentación, muy buen lanzamiento del festival, una cosa muy, muy linda. Y creo que esto motiva a toda la gente de aquí de Cali que no conocía el festival Bandola a ir a Sevilla. Es la primera vez que vengo, porque me motivó a venir y pues re chévere, me encantó, muy bacano. Bandolas, marimbas, zampolla, arpa y saxo se dieron cita en festivales, que en esta oportunidad abrió sus puertas para que el Festival Bandola realizara la presentación de la 24ª versión del festival. Estamos muy honrados hoy de recibir a todo el público caleño, a la comunidad de Sevilla, aquí en esta segunda gala de Festival y el Festival de Festivales, en nombre de la gobernadora de todos nosotros los vallecaucanos, la doctora Dilian Francisca Toro, y la Secretaría de Cultura, en cabeza de la doctora Consuelo Bravo. Estamos muy complacidos de poder tener esta segunda noche, donde esta estrategia de visibilización de los mejores festivales musicales de nuestro departamento está dando un excelente resultado. Tenemos... Viene Bandola con todo un espectáculo, mejor dicho, nos trajimos todo el festival para acá, para el teatro. La agrupación Bandola presentó un repertorio inédito, invitando a participar a un integrante de las diferentes agrupaciones que participarán del festival. Crear tejido social, estrechar lazos de amistad y difundir las músicas colombianas, tres objetivos del Festival Bandola. El Festival Bandola de Sevilla tiene un encanto maravilloso, no es concurso, y todas las músicas que da el país se encuentran en un abrazo. La Plaza de la Concordia en Sevilla se vestirá nuevamente con las músicas colombianas. En agosto serán 4 días de conciertos en el marco del Festival Bandola.